Hola a todos, una vez más, bienvenidos aquí a Noticias 45. El coronavirus ya deja más de 80 millones de casos confirmados en el mundo. Europa es la región más afectada y superó el viernes los 25 millones de casos. Una nueva investigación reveló que la inmunidad contra el coronavirus dura al menos 8 meses. Estados Unidos lidera el listado de países con más infecciones, con casi 19 millones de casos, cifra que casi duplica la de India, que se ubica en el segundo lugar con 10 millones de positivos. En cuanto a Latinoamérica, además de Brasil, en el octavo lugar del ranking aparece Colombia, con 1.584.903 casos. Cada vez más países detectan casos de la nueva cepa de coronavirus, posiblemente más contagiosa, descubierta inicialmente en el Reino Unido. Canadá, Italia, Suecia, España y Japón notificaron infecciones de esta variante, así como Francia, Alemania, Líbano y Dinamarca. Según un estudio, esta nueva variante es de un 50% a un 74% más contagiosa, por lo que se teme que 2021 depare más hospitalizaciones y decesos por COVID-19 que en 2020. Por su parte, investigadores australianos aseguran que las personas que han sido infectadas por el virus COVID-19 tienen una memoria inmunológica para protegerse contra la reinfección durante al menos 8 meses. La investigación es la evidencia más fuerte de la probabilidad de que las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 funcionen durante largos periodos. La publicación revela el descubrimiento de que células específicas dentro del sistema inmunológico, llamadas células B de memoria, que recuerdan la infección por el virus y si se les reta de nuevo a través de la reexposición al virus, desencadenan una respuesta inmunológica protectora a través de la rápida producción de anticuerpos protectores. Y hasta aquí la información. Sigan conectados con nosotros en Noticias 45. Now.